Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una nueva presentación, la que hacemos aquí por Facebook, pero después replicamos dentro de Atrapa tus dólares. Hoy día quería, digamos, hacer un pequeño balance de lo que ha pasado este año, ¿no? ¿Qué año, amigos, familia, qué años? Ha sido un año terrible porque de mi parte, bueno, así corto, breve y vamos al video. Ha sido un año que he tenido que adaptarme a las nuevas tecnologías, ha sido un año que he tenido que tener, digamos, ¿cómo se llama? Nuevas perspectivas, abrir la cabeza con respecto al estudio que nos ha costado tanto, ¿sí? Porque la verdad que ha sido tremendo, tremendo el hecho de que nos hayamos tenido que adaptar a estar tomando clases por Zoom. Ustedes saben que soy estudiante universitario, estoy estudiando la carrera del profesorado de lengua y literatura. He trabajado en conjunto con una compañera mía, pero a rajatabla nos han matado literalmente. Este año ha sido terrible. Así que nada, hemos terminado, a pesar de todo, hemos terminado bien. Con la lengua afuera, porque nos han sacado la chicha, literalmente acá en Argentina. Sacar la chicha significa que nos han ahogado con tareas y trabajos. No sé cómo será del otro lado del mundo, no sé cómo serán las tareas que han enviado los profesores a sus alumnos, pero lo que es acá, la mayoría de escuelas y todos los niveles ha sido muy exigente. Eso por un lado, por el lado de la pandemia, recluidos en casa, repensando muchas cosas, fue un tiempo para pensar, fue un año muy diferente, distinto a todos, pero no por eso menos interesante. Fue un año que cambió al mundo, que todos lo sabemos. Y bueno, nada, o sea, estamos concluyéndolo. Ya hoy a 27 del 12, este es el último video que estoy grabando. Ya la semana que viene obviamente estaremos con los videos nuevos del año 2021. Y simplemente eso. Y también, o sea, hablar de algunos proyectos que han salido ahora en cuanto ya en relación al emprendimiento, ¿no? Hemos creado un canal de noticias, ahora último hemos creado un canal de noticias. A ver, con todos los problemas y las tracciones que eso también tenía, porque acá en Argentina comenzaron a surgir un montón de gente, de youtubers que empezaron a hacer canales de noticias. Y bueno, y se me ocurrió hacerlo a mí, pero no dio resultado porque todas esas noticias con respecto a los subsidios que daba el gobierno, para algunos les dio muy buenos efectos al principio. En mi caso no fue así, porque yo me dejé estar. Bueno, lo empecé ahora, nunca está de más. Este proyecto lo vamos a ir haciendo ahora, vamos a subir una serie de videos como para que repunte un poco el canal y después estaremos una vez a la semana con un video un poco más grande para, digamos, presentar algunas noticias y seguir el canal de alguna manera. Básicamente eso, o sea, estoy a punto de crear el canal de Libri, que es el canal con el que va a ir este tema de las noticias, y también quiero mandar Atrapa tus dólares a Libri para que también tenga una sucursal ahí, por así decirlo. Y nada, y otros proyectos más que tengo, que es el de darle por fin vida al canal de Divinas Ofertas, y algunas cosas más que quiero implementar de marketing de afiliación. Cosas que quiero ir implementando para mostrarles a ustedes, para poder también ganar un dinero real, ¿cierto? O sea, no, no está bien, de alguna manera o de otra, pensar en el dinero exclusivamente. Pero en definitivo, eso es para lo que estamos trabajando. La intención de esto es ayudar. Acá la intención es exclusivamente ayudar. Y este es un canal que se ha diversificado bastante. La verdad que empezamos con Atrapa tus dólares muy tímidamente y ya con este canal que he creado hace días es el tercero. Voy a seguir por más. Seguiremos en el 2021 con cuentas de TikTok, con estrategias de Amazon para estar en TikTok también, para que se venda más, para atraer más público. O sea que si tengo que bailar, si tengo que hacer joda en TikTok, lo haré. Ya veremos cómo o cómo lo resolvemos. Pero en el 2021 es probable que salga. O sea, salga, atrapa tus dólares dentro de TikTok. Vamos a hacer algo empresarial ahí porque creo que es un gran software, una gran página, un gran dispositivo donde hoy está dando cabida a muchos jóvenes, pero también gente adulta. Así que nada, eso es básicamente lo que nos espera para el 2021.
nuevos proyectos, un reto de 30 días seguidos a través de Atrapa Tus Dólares para traerle las mejores estrategias para ganar dinero. Ya se los estoy anticipando. No sé en qué época del año va a ser, probablemente invierno, pero es un reto de 30 días seguiditos de Atrapa Tus Dólares con las mejores herramientas para ganar dinero. Voy a hacer un video diario con 30 herramientas, 30 estrategias o métodos para ganar dinero. Eso está ya pensado para el 2021. Como también tengo pensado el canal de Divinas Ofertas, empezar el canal de Amazon, con una estrategia que quiero hacer en conjunto con TikTok, cosa de poder mostrar, digamos, todos los gadgets, las ofertas, y bueno, y todo lo que pueda mostrar a través de marketing de afiliación, que confío mucho que pueda dar resultado. Espero ¿cómo se llama? Que lo tengan presente, lo tengan en cuenta, y esa es mi intención para este 2021, que vamos a ir despuntando de a poco. Una va a ser la creación de, antes de que termine el 2020, la creación del canal de Libri, con este canal de noticias que ya está en marcha, se llama Darío Girón Te Informa, más el canal de Atrapa Tus Dólares. La intención es empezar a ganar dinero. Más allá de que la primordial intención de esta carrera de emprendedor es ayudar a las personas. Esa es la filosofía que nos enseñó siempre Sergio Salvador. Ahora dicho todo esto que más o menos es lo que pasó en este 2020, porque fue un 2020 difícil, complicado, complejo, pero hicimos cosas. El canal, estoy muy satisfecho por cómo ha levantado en suscriptores, cómo va. Atrapa Tus Dólares es un canal que le está yendo muy bien. Incluso los otros canales también sé que le va a ir muy bien a medida que pase el tiempo. Sé que va a ser así. Así que espero que, ¿cómo se llama? Que todo lo que vamos a ir haciendo durante este 2021 les guste. Bueno, y también, por supuesto, también incursionar en otras plataformas. Por ejemplo, estuvimos en Dailymotion, no fue muy mal, no fue pésimo. Pero bueno, vamos a ver qué onda Libri, a ver cómo nos va, vamos a ver qué onda con esto y vamos a ver otras plataformas en un futuro. Tal es el caso de Tube, Libri, plataformas que por supuesto estén pagando en criptomonedas. Si da resultado, por supuesto, les voy a comentar mi experiencia y eso va a ser en un transcurso de aquí a todo este año 2021 y seguramente parte del 2022, que vamos a ir de a poco, irnos diversificando e incursionando en otras plataformas. No porque YouTube no nos guste, lo que pasa es que YouTube pone muchos requerimientos para poder monetizar y estamos en pos de eso. Lo que pasa es que queremos de alguna manera lograr el objetivo de empezar a ganar nuestros primeros ahorros, como para poder tener nuestros ingresos pasivos. Por supuesto que nuestra primordial intención siempre es ayudarte, crear una plataforma de ayuda a través de los videos que hacemos a diario. Por eso en este fin de año estoy muy agradecido por todo lo que hemos podido hacer, por todo el esfuerzo que me ha demandado estar estudiando y trabajando, que no es poco. Y hoy día quiero traerte en este video final cómo empezar genial el 2021 ganando más dinero. Pero antes te quiero decir que el próximo, probablemente viernes o sábado, sale nuestro primer video del año. Y quiero anticiparte que te voy a dar un regalo. Un regalo del 2021. Seguramente te va a gustar muchísimo. Va a ser una sorpresa que se va a hacer mi obsequio para el inicio del año. Seguramente en el próximo video del día sábado o día viernes, que seguro sale o viernes 1 de enero o sábado 2. Ya lo estaré anticipando en las redes sociales, sobre todo dentro de Instagram. Así que estate preparado porque seguro va a haber una estrategia para ganar dinero que la voy a estar explicando. Va a ser muy buena. Va a ser muy, muy buena. Más este obsequio que te voy a hacer por haber estado conmigo, la gente que me ha acompañado. Va a ser un link que ahí va a estar. Voy a compartirte este regalo que te quiero hacer en conmemoración a este hermoso año que vamos a tener el 2021. Dicho esto, ahora sí, vamos a este video. Bueno, este video es en base a una app que yo he estado leyendo, estudiando, indagando. Esta app
trae justamente un post que se llama ¿Cómo ganar más dinero este año? Pero yo le he puesto ¿Cómo empezar genial el 2021 ganando más dinero? Porque en realidad, en definitiva, responde a esta pregunta. La respuesta es muy sencilla, pero tal vez, dice, el trabajo que tengas que realizar sea un poco más complicado. La única forma que tienes para ganar más dinero este año y lo siguiente será afectando la vida de más personas con tus habilidades y conocimientos. Fíjense qué interesante lo que plantea este post. Cambiar la vida de las personas con tus habilidades y conocimientos. Y esto es un sinfín, un abanico de cosas que si vos te das cuenta, constantemente nosotros podemos cambiar la vida de las personas. Podemos ser influencers de muchas cosas, de temas políticos, de temas sociales, de actividades, de acciones que las personas no sepan hacer, de necesidades de las personas. Podemos incursionar en un montón, en un sinfín de cosas. Es así de simple. Si puede, se puede servir a muchas personas en la misma cantidad de tiempo como resultado. Y tus ingresos crecerán en proporción a los mismos. Si vos creás un servicio, esa persona va a estar agradecida a vos y el dinero por ende va a llegar a vos. Esa es la clave para ganar dinero durante este 2021. Servirle a las personas con valor, darles valor. Eso es lo que quiero rescatar. Lo dijo Zig Ziglar, obtendrás todo lo que quieras de la vida si ayudas a otras personas a conseguir lo que ellos quieren. También son palabras de nuestro amigo Sergio Salvador, ¿sí? De nuestro mentor. Él nos dice, tenemos que conseguir que otras personas, o sea, ayudar a otras personas a conseguir sus objetivos. Y así es como nosotros vamos a ser grandes. No entrando con la exclusiva obsesión de ganar dinero. Si bien es mi deseo, porque también quiero emprender y todos queremos ganar en definitiva, pero el principal objetivo es centrarte en las personas, centrarte en lo que ese cliente ideal, esa persona ideal, ese prospecto ideal, en definitiva, va a demandar de vos esa ayuda. Y vos tenés que estar ahí para estar dispuesto a ofrecerle ese servicio, para estar dispuesto a ofrecerle servicio de calidad. Siempre con el tono de ser amigos, de darle, de brindarle valor, de brindarle cosas gratis para que después, cuando esas personas vean que vos realmente te interesás por ellos, luego después te digan, che, mostrame tu curso, mostrame qué vendés, porque siempre algo vas a vender. Entonces ahí llega ese momento cuando vos has creado esa confianza. Yo sé que que puede parecer algo complicado tratar de solucionar los problemas de los demás o de las demás personas, cuando en este preciso momento crees que ni siquiera puedes solucionar tus propios problemas. Pero déjame decirte que ese es el mejor camino para solucionar tanto tus problemas como el de muchas otras personas. Y la razón es sencilla, para que puedas solucionar problemas o necesidades de otras personas, seguramente tendrás que adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Y ahí está justamente el quid de la cuestión. El leer, el capacitarte y justamente este regalo que te voy a hacer tiene que ver con el leer, capacitarte, llenar tu cabeza de conocimiento, porque te voy a deslumbrar, te voy a regalar mucho conocimiento. El próximo video te vas a enterar, lo cual te convertirá en alguien más capaz y te convertirá en alguien más capaz y preparado para aprovechar oportunidades que antes se te iban de las manos. No puedes permitir que las oportunidades te sigan pasando por delante y tú no estés en la capacidad de tomarlas. Seguramente te preguntes, ¿y cómo llego a más personas? Estoy seguro que lo sabes, pero te lo diré. Internet es la respuesta. Internet es la respuesta, ¿sí? Ahora Internet te da la posibilidad de contactarte con personas de todas partes del mundo. Incluso, a ver, te doy dos herramientas. Twitter, en Twitter muchas personas buscando cosas relacionadas para resolver problemáticas y ahí puede surgir un curso o cosas relacionadas para resolver, qué sé yo, cómo armar un blog, cómo emprender, cómo ganar dinero, cómo cortar el pelo, miles de cosas, que de ahí puede surgir una idea, puede surgir un nicho en donde vos podés ayudar a las personas con consejos. Con todo lo que tenés, que estoy seguro que es mucho, más lo que te voy a brindar, que son un montón de información que te va a servir.
El próximo sábado lo vas a saber. Perdón, viernes o sábado, porque todavía no estoy seguro qué día sale. Si le das un vistazo a la lista de Forbes, dice, de las 10 personas más ricas del mundo, te darás cuenta que la mayoría de sus fortunas son por medio de empresas digitales como Google, Facebook, Windows, etc. Empresas creadas por jóvenes que apenas tenían 20 años, sin dinero y estudios incompletos. Ellos han cambiado la manera de hacer negocios. Ahora todo es más fácil y más barato. Seguramente en tu cabeza está esa idea de servicio. Ya sea simplemente haciendo comidas, ya sea simplemente haciendo cafetería, mandados, ya sea escribiendo artículos. Ahora todo lo que sabes puedes venderlo mediante internet y muchas veces de forma automática. O sea que no necesitas de tu presencia constante. Y a pesar de ello, puedes brindar un servicio a las 24 horas. Mientras tú disfrutas de la playa o una buena siesta, sabes tocar guitarra, vende un curso. Sabes pintar, vende un curso. Ahí está la idea. Vender el conocimiento que vos sabés, que seguramente es poderoso y es muy amplio. Eres chistoso, crea un canal de YouTube. Lo que sepas, enséñalo al mundo y podrás ganar dinero con él. Te lo garantizo, pero debes hacerlo ya, ahora mismo, con lo que tienes, nos dice este post. Ahora que acabas de entender esto, sale e investiga más acerca de lo que necesitas para montar tu negocio en internet. Ahí está tu tarea, montar, digamos, un negocio en relación a las necesidades de los otros. ¿A qué demanda la otra persona, sea hombre o mujer? No te quedes con lo que compartimos solamente aquí. Sale y busca la información básica necesaria para arrancar de inmediato. Miren qué mensaje tan maravilloso. Si sabes justamente lo que la persona necesita, tenés que enterarte cómo armar ese proyecto. Por eso, todo este conocimiento que te voy a brindar te va a dar las bases, te va a ayudar para que vos puedas emprender y empieces a generar un negocio con esto que te voy a enseñar, que vas a ir viendo a diario y que te va a llenar de conocimiento. Sobre todo el conocimiento que sabés, tenés que difundirlo. Y hoy las redes sociales te permiten llegar hacia ese objetivo. O sea, acá la importancia está en no dejarte abatir, en crear conocimiento, en crear valor para las personas. El dinero es necesario, sí, porque necesitamos comer, necesitamos pagar las deudas, necesitamos ayudar a la casa, a la familia, de darles una mejor calidad de vida a los tuyos. Pero también tener presente que es muy importante que esas personas que estén trabajando con vos en tu equipo sepan que sos una persona en quien pueden confiar. Ese es mi mensaje de este fin de año. Que ha sido raro, que ha sido extraño, pero es mi mensaje de que le saques provecho a tu conocimiento, a tu saber, porque estoy seguro que en tu interior querés hacer algo, pero bueno, ponete a pensar qué es lo que te gusta, qué es lo que te atrae y trabaja sobre eso. Esa es la lección que te dejo en este fin de año, hoy día 27 del 12, para que te pongas las pilas. Y hagas todo lo que tienes en mente, porque vos sos el único arquitecto de tu propia vida. O sea, pensá y siempre, por supuesto, poniendo todo en manos de Dios. Él es nuestro padre que nos va a permitir lograr los objetivos. Desde acá te envío la mejor bendición. Simplemente cuando levantes la copa, pensá que todo lo que pasó, bueno, quizás fue un aprendizaje. Desde aquí te dejo los mejores deseos. Esta es, bueno, mi última presentación del año. Quería decirte que vamos a tener un saludo, por supuesto, grabado. Vamos a hacer un saludo, sale miércoles o jueves este saludo. Pero eso no cuenta como video. Pero sí, el primer video del año va a salir entre viernes y sábado. Así que estate presente. Me refiero a Atrapa tus dólares. Y por supuesto, la presentación. Que corresponde al domingo, ya primer domingo de enero. Desde aquí te deseo un feliz año nuevo, feliz 2021, que Dios te bendiga rica y abundantemente a toda la gente de Atrapa tus dólares, a todos los amigos que me han seguido, que me han acompañado permanentemente. Les deseo bendiciones, a la gente derrota la crisis, bendiciones, bendiciones
en el alma, a nuestro mentor, Sergio Salvador, que aunque parece que a veces no estuviera, pero siempre nos visita, nos pones like, está con nosotros o nos acompaña de vez en cuando. Les mandamos un abrazo a todos, estén donde estén, en este momento del otro lado del polo, en Europa, estén pasándola bien, ustedes abríguense, nosotros acá con calor, ya verán cómo estoy con la musculosa, pero bueno, aprovechando nuevamente este verano para disfrutar y para empezar otro año distinto con nuevas energías y nuevas pilas. Brindo y levanto la copa por vos en esta ocasión para que todo en este 2021 te vaya genial. Te mando un abrazo gigante y hasta la próxima semana. Y espera el video que sale entre viernes y sábado, que tengo una sorpresita para vos. Te mando un abrazo gigante y será hasta la próxima.